Muy buenas familias, pues bueno, el vídeo este, joder, qué calor, tío. Le voy a dar un empujón al canal porque está muy parado, no he tenido mucho tiempo últimamente de atenderlo. Pero la verdad es que me apetece. Ahora llevo una época que estoy pensando en cómo mejorar el canal. Y entre ellos hay uno que me apetece bastante y contaros y que os lo voy a decir. A ver, si seguís mi canal, llevo ya 3 ediciones de La Quebrantahuesos. Y en los 3, por suerte o por desgracia, he hecho plata. Entonces, el objetivo va a ser entrar este año que viene, en el 2024, dentro del sorteo, volver a ir al Quebranta y conseguir el oro. Y lo que voy a hacer va a ser que durante estos meses, estamos ahora mismo a finales de agosto y comenzaré la semana que viene, os voy a ir narrando todas las semanas, semana a semana, un resumen semanal de los entrenos que voy haciendo hasta lograr el objetivo de lograr el oro en junio del 2024. Ese es el objetivo. Y así es que lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar gráficamente vídeo documentado de los entrenos y no entrenos que haga, también las faltas, porque también será una especie de motivación para hacer los entrenos. Y así, bueno, si alguien más quiere apoyar esto y meterme caña o animarme o si nos vemos a La Quebranta, ir juntos, pues yo encantado, la verdad. He sacado la bici a pasear porque la BTT no la había tocado desde que me caí, desde que me rompí el hombro, y he salido a probarme a ver si me molestaba, y la verdad es que un poquito me molesta la mano todavía. Creo que todavía no es el momento de meterme en trialeras, pero bueno, de momento he salido a pasear unos senderitos, un poco de montaña, un bochorno brutal, estamos a 37 grados, es una burrada, en una ola de calor, y así es que salí un rato por la tarde a airearme y a lavar la bici, porque desde que me caí me la guardó mi amigo Pablete, que es un crack. Me llevó mi otro amigo crack, Guti, al hospital, y bueno, gracias a ellos la verdad que fue más ligero, o sea, más liviano en la caída. Things that don't feel like.